permiso requerido. Acceso concedido. Buenas a todos, gente bonita del mundo online, bienvenidos de nuevo al canal Lord Tirano. Estamos aquí en un videazo más de Mu, gente. Seguimos en Mu Aragón. Aldebarán está naranja caliente. Pero habla, desgraciado, que para eso tenemos el Discord. Ni siquiera estabas en el clan, serás rata. Es que cuando uno se pone a matar gente no puede ir a manchar un clan, ¿eh? Ah, bien, bien, sí, ahora, casi... ahora está todo decente, el niño está reformado, Esperé que traiga el otro pejote. ¿Cómo? Espera acá. Bueno, vamos a tirar mi espadita. A ver qué pinta tiene más 13. A ver si tenemos suerte. Tengo las jewels de varias personas del clan. Por eso es que tengo tantas. Pero bueno. Mire. Este PJ es un angelito, mire. No tiene muerte. ¿Ve? Sí, ya veo. Bueno, 4. 4. Esto, y le vamos a meter un assembly porque está. Bueno, está complicada la junta de ítems aquí y no me la quiero jugar. Así que deséenme suerte y si no, bueno. Me va a doler. Y si no, no veo. Si yo ni siquiera quiero ver. Más 13. Venga. Tiro más 14, ¿qué me dices tú? Cualquier cosa, si te falla, te doy de consuelo. Que es todo lo que tengo en software. Perfecto. Te voy a tirar con assemblies. Me acaban de hablar por Face. Venga, va. Sí, que se aguanten. Lleva más 14. Y... ¡wow! Me quedo más 14. Bueno, ahora te falta una. La verdad, te digo la verdad, bro. ¡Vamos! Estoy... que... la verdad estoy súper nervioso. Venga, va. ¿Sabes lo que sería muy cool? Tirarla sin assembly. No, esto ya sería demasiado. No, no, lo peor de todo... lo peor de todo, ¿sabes qué es? Esta mierda ni siquiera es para mí, porque ni siquiera es un arma de Deli. Es un arma de Bekama, bien. ¿No te gusta? ¿Me la puedes dar? Sí, es lo que voy a hacer cuando consiga la... La de... Bueno, te va en 3... 2... 1... ¿Cómo? ¡Ay, que no tengo Zen! ¡Afuera! ¿Cuánto quiere esta mierda? Super F, ¿sabes? Yo diciendo, oh sí, la voy a tirar. La
puta madre. A ver, a ver cuántos creation tengo. Ah, tengo 23. Vuelvendo creation, bro, no lo estoy usando para nada. A mí no me interesa. Ok. Bien, buenísimo. A ver si con eso me da. O me voy a quedar retirado aquí con las... Bueno, vendo crear. Lo... 90k. Bueno, con eso me tiene que dar, pero vamos. Asegurado. Se me perdió un cero. Nah, no, sí, está bien, bro. Está bien. Venga, va. Bueno, si esto nos queda, me voy a quedar con el arma más cero y me voy a llevar una gran desilusión. Se va en 3, 2, 1. Hola. Hola. Hola, ¿quién anda ahí? Se quemó otro. ¿Cómo demonios vas a estar machados acá si se te queman todas? ¿Cómo anda, gente? ¿Todo bien? ¿Qué pasa, Jav? Oye, bro, haz esa voz de nuevo. Yo no sabía ni quién carajo era. ¿Se me queman? El... No, nunca más. Un arma. Se te escucha mal, bro. Se te escucha cortado. ¿Qué? Tanta animación. Ay, sí, porque a vos no te gusta tanta. Se te escucha re cortado, bro. Pero cortadísimo. Ay, la mierda, hay un puto dragón dorado acá en Jado. Eso no, sí lo no puede matar. ¿Eh? Ese sí es duro, digo, no lo puedes matar, es ya problema. Me mató. Mierda. A ver quién es el más. Te decía, ¿por qué hay tantas invasiones tan rato, tantas veces al día? O sea, yo desde que tengo el trabajo ya voy haciendo 3 invasiones. A ver quién es el incubadora. ¿Por qué no vas a la incubadora ya? Bueno, hay que fijarse del lado bueno. Vamos a tener muchas cajitas para tirar. Oigan, ¿a alguno le han dropeado pechera a Sunlight? ¿O guantes? ¿Pechera? Sunlight. ¿De qué? No me acuerdo, esta pechera se llama. ¿De qué PJ es? ¿Del DL? DL. Siguen. En la Cleon. Ahora ya voy. Ahora que tengo arma más 15, me voy a tirar de machote. De macho, machote, pecho peludo, pelo en el pecho. Yo quiero saber dónde caen guantes. ¡Ah! Que te reviento. Nada más. Y es más. Me voy a buscar un archángel, hasta que no lo encuentre no me voy a ir. Un archángel de elfa. Hay varias en el baúl de clan. Y creo que ya se puede entrar normalmente. De elfa. No, de elfa no. De elfa no hay ningún. Yo tengo, pero tan común. Sacan un montonazo aquí. Creo que todavía estoy muertísimo en la cama.
caen, ojalá que caigan. ¿Qué tal pega el wizard? Yo decía, ¿por qué mierda me mataba el bicho esto si no me mataban? Claro, no tengo pota. Y no. Porque solo caen las golden. ¿Qué? Opa, alguno puede contra 2 con el Cantru 2. Sí, en el Cantru 2 está el Golden, ni bien entras, está ahí al lado del puente. A ver, hijo de perra, ahora voy con mi arma más 15. ¿Dónde estás? Te reviento. Que ayude, dice, nadie lo mata. Ese sí que es el dorado más tocho del servidor. Matan Dark King, todo, pero vayan a matar un dragón. ¡Ay, no! ¿Cuántos años? Tengo 4000 de agilidad y me parte un golpe. Te pisó hasta con el caballo, ¿no? Chicos, tranquilo. Tranquilo. No me mató. Me caí del horse. El caballo me tiró por el puente, decime. Ah, pues. Ay, no, no. Hijo de... Me partió el medio el maldito dorado, ¿no? Te juro que se me caen las lágrimas de la risa. ¡Bicho de mierda! La madre que lo parió. Ay, no, no. Pero fue un hit. Insta hit, wey. O sea, me fui para... Se me mató más, acá estás. Menos mal que te di el nombre porque... Tiras, creo. Por... ¿Y qué pasó con el hombre de Conclan? No mato y no sé qué más. ¿Qué? ¿Qué? Bueno, chicos, si tienen para tirar alas, ahora es el momento. No, yo tengo Jewels por montones aquí para tirarle alas. Cuatro armas chaos con ítems más 12. Me da 25%. Y se me quemaron 4. No tiro más, llego y tal peor. Bueno, pero a ver, yo tengo el VIP. Eso debería ayudar, ¿no? Vos tenés el VIP ahora. Sí, listo. Ah, cierto, cuando se puede matar a la gente de mí. Hoy en la mañana me compré el VIP. Por eso subí tanto. ¿Te fijas que tengo 3 RS? El número de mala suerte. Bueno, es el mismo. 5. Curado. O sea, 13 reses y te matan en la Cleón. Aunque tú no lo creas. Y con el Horse. 20, 22 del 10, del 10, 30, las 15.09. Ah, bueno. Ay, no. Yo iba a decir, abre el débil, tengo entrada, pero es verdad que tengo una entrada más 7 y si no tengo la pues debo 3 hecha. ¿Sabes? Yeah. ¿El spot de Icarus? ¿Qué le pasó a Icarus? ¿Cómo el Gaiden? Ah, yo no puedo ir, no tengo alas. ¿Querés el core? Nomás yo lo de frente, nomás. ¿Querés el corcito unicornio o no? ¿Tienes uno? Sí. Ok, bro, si me lo prestas para ir a bichar. Estás del trade.
Ah, pero espérame, espérame un cachito que tengo que subir unos levels, porque si no después no me voy a poder equipar el coso. Me faltan 10 levels. La verdad es que extrañaba tener un barro. No, nadie se va a dar cuenta. ¿Cómo? ¿De estoy carbón? En Canturo. ¿Rubén? Se le muteó. Ya, ya. Estaba hablando con alguien, Rubén, parece. Sí. Se escuchaba la voz de una chica de fondo. Eduardo, a Cantur 1, ya. Trae un cachito, bro. Bueno, voy por eso y a la vuelta. Voy a Cantur 1. Oye, por cierto, ¿dónde están tirando los Nuria? Mira, una cosa, ¿eh? Es el único en el server. Así que, sabe que no muera. Bueno. Chinga. Ya. Bueno, con este pedazo de par de subnormales que somos... Si muere, que no podemos... Que no podemos ni dar un trade bien. ¿Cuánta vida tiene? Hasta full, hasta full. A ver, me vuelvo acá 3. A ver si subo un poquito más. Bueno, vamos a entrar. Solo puedes agarrar uno, Eduardo. ¿Pero para ti? Yo ya lo tengo, yo llegué primero que vos. Mira, aquí hay más. Ah, no, no. Ah, ya, ya, ok. Ok. ¿Sí? ¿Sí? ¿Cuál anillo que no pueden agarrar más, no? ¿Cómo? ¿Cuál anillo que no se puede agarrar más? Ah, el... ¿Qué? El White Wizard. El Wizard Ring. Más de uno. ¿Quién dijo que no se puede agarrar más? Alex dijo que no se podía agarrar más de uno. Yo ni me acuerdo de eso. Sí, lo pones en el... En venta de tu... Como si estuvieras vendiéndolo. Uh-huh. Y sigues matando y te lo pones y lo pones en venta otra vez. Y ahí juntas todos los que tú quieras y te lo vas quitando cuando quieras. Lo mira tú. Siempre eso lo he hecho. Eso lo he hecho toda la vida yo. Para que no se diga que no se aprende nada, ¿eh? Siempre aprendiendo algo nuevo. Cómo trolear más a la gente, cómo eludir una muerte... Ah, mira, Camus. En todos los servidores funciona eso de que que puedes comprar, te puedes guardar uno y sigues matando. Tenemos reclutamiento, gente. Dale, ¿no? Bueno, ¿algún trabajito en especial que quieran pedirle?
No. Ok, me la ingenio. Bueno, como este chico es nuevo, pues hay que bautizarlo. ¿A dónde voy? Pues nada, a los que bautizamos hay que bautizarlos con una troleadita, ¿sabes? Para que después sepan cómo se hace, ¿eh? Ese tipo de bautismo. Claro, ese tipo de oficio. Yo pensé que era del otro. Este güey es como que... Teniendo... me molesta más tipo así. Se ha vuelto a los set y se paga el pepón. Kirsten Groves Pants. ¿Qué tengo de esto? ¿Cómo están? Pues yo estoy sentado. Un archángel de elfa con Luke. Chinga madre. Creo que cae con el síntoma. ¿No las puedo juntar en la máquina de chavos y que se le sume el estilo a la otra? No, ¿verdad? Sí. ¿Cómo? Bien, pasan. Faltan 8 niveles. El señor Lamos. Almo. Hola muchachos. Hola. ¿Mus? ¿Cómo andan? El Mus. ¿Eres Mus? El Mus. Venga, hombre, ahí. Bueno, nos vamos a ir a Atlant. Por eso para la entrevista. Atlant 1. Vamos a conocer un poquito a Mus. Eduardo hizo que te diera la bienvenida. Así que él te va a dar la bienvenida. Hola. Anda con Archangel ya el niño y todo, ¿eh? Ah, pero... Bueno, Mus. Ahí vamos. Bien ahí. ¿Tú tienes un mago? Ahí. ¿Camus? Sí. Camus se llama su mago. Bueno, cuéntanos un poquito de ti, a ver. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo es tu nombre real? Felipe. Mi nombre es Felipe. Felipe. Perfecto. Ahí ya tenemos. En ese caso ya tendríamos a dos Felipe. Allá, hay otro Felipe. Allá, sí, Felipe. Sí, hay otro. ¿A qué te dedicas, Felipe? Bueno, hay veces que trabajo en la construcción y hay veces que trabajo en casa ayudando acá unas ventas por internet. Así que en la construcción. Chicos, ¿qué me dicen? Sí. ¿Estábamos necesitando un constructor en el clan? No sé si se rompe todo el castillo después del siguiente, pues hay que arreglar. Arreglamos claro. El castillo después de destruirlo. Uf, después nos van a decir editado o alguna cosa. Arreglando el castillo, saben cómo se escucha eso, ¿no?
Madre mía. Bueno, está bien, nos la pegamos bueno, un poquito. A ver, a ver, a ver, cortemos. Empecemos de nuevo. Que alardeamos un poquito. Mus, ¿cómo te llamas? Felipe, vaya. Ok. Me llamo Alex. Él es Alex apellido Rata. Él es el más rata del lugar. Y el más rápido del este también. Hombre, tiras una caja y sabes qué, no llega ni al piso. Vamos a robar ese video. Si viste ese video de la cajita en el aire. Ah, ya, ya. Sí. Tal cual. Más rata, loco. Y desapareció el no llegaba al piso el ítem. Sí, donde aparecía. Bueno, Felipe, ¿a qué te dedicas? En este momento estoy en la construcción. La vez que hago ventas a mí por internet. Sí. Oh, ventas por internet. Me gusta. Pero la verdad es que ahora mismo no estamos necesitando un constructor. Así que a ver, ¿qué trabajo estaríamos necesitando, Alex? ¿Rubén? ¿Jab? ¿Alguna idea? ¿Qué estaríamos precisando en el clan? Dragonfly. ¿Eh? No ve. Ok, bueno, pues mira, yo ahora mismo estoy precisando un trabotas. Así que vamos a cortar y vamos a empezar de nuevo, ¿sí? Cuando dale. Te pregunte a qué te dedicas, tiene que decir tu trabota. ¿Ya? Dale. ok. Bueno, Camus, ¿cómo te llamas? ¿Qué tal? Mi nombre es Felipe. Felipe, mucho gusto. Soy Lord Tirano, pero los amigos me pueden llamar Ed. Por eso tú, Alex, llámame Lortedio. ¿Entiendes, rata? Musi, Mus que acaba de llegar, me puedes llamar. Bien tranquilo. Recortante, loco. Bueno. Tenemos la nueva por Mus, no tenemos, ¿a qué te dedicas, compañero? Bueno, en este momento me dedico, soy un lustrabotas. Bien, ahí, qué bien, ¿no? Sí, ¿eh? Es justo. Botas de calidad. Uf, hombre. Tengo, pero venga, una Sunlight que ni vea. Están todas comunes, pero es porque las grosas las dejé en el otro pantalón. Ahí. Esa la dejo más 15. Uf, esta, hombre. Ahí. Perfecto, necesitábamos un lustrabota en el clan. Tira clan, compañero. Bienvenido al desmadre. Exacto, al desmadre, porque esto es de todo menos normal. Y al final, ¿para qué quieres algo normal si lo normal es ahora? ¿Eh? Así que, bienvenido a Will Hunt, Mus. Gracias muchachos. Nada, no, de nada, compañero. Sabes, cualquier cosa, cualquier bota que tengan por ahí, me la pasa nomás. Ahí, del tirón. Bueno, ah. vamos a Debías. ¿En le Debías a quién? En Debías tiene. Maldición con esa voz, ya. Me encanta, bro. Aquí, si le das clic al NPC este, al creador de clanes, debería de abrirte el baúl de clanes. Ah, pero creo que está milanesa ahora. No, estás tú. Pues saca lo que quieras, bro, lo que te sirva, y lo que no, pues puedes dejarlo, compañero. Por favor, no dejes que se después reorganizar toda esa huevona y de las pelotas por el suelo, ¿vale? Gracias.
Carajo. Empezamos con... ¿qué pasó? ¿Qué va a ser el admin? Empezamos. ¿Sí, qué? ¿Tan rápido? ¿De qué me perdí? Entra de primero, gana. ¿Qué gana? Moleo del culo. ¿Qué? Ya, ya, bro, ya... ya pasó la gracia, de verdad. No te entiendo un carajo, loco. Le tapaste la oreja, entonces. ¿En serio? Ah, que eras Alex. Pensé que era Jab haciendo la voz. Madre mía. Yo estoy escuchando. Estos chicos, te juro que... me encanta. Nunca me aburro, loco. Bueno, a ver qué quedó. Oh, otro Changel. Mira, un casco Venom. Este anillito de tierra. Unos pants para RF de 380, ¿sabes qué? ¿Sí? ¿Sí? En ese baúl solamente puede entrar una persona por vez. Sí, una persona por vez. Lamentablemente. ¿Y ahí pueden... todos pueden guardar cosas o solamente el... todos pueden guardar y sacar cosas. Todo lo que quiera. Lo que hay ahí, tiéntate, arrásalo, mete lo que quieras, lo que no, da igual. Ahí voy a dejar unas botellitas a ver si les sirven ahí para que puedan sacar sem. De lujo, compañero. Bien, ahí, ahí, ahí. Yo me voy a ir hasta... hasta acá 3, a ver si subo 7 level que me falta. Y me voy a ir a ver qué pasó con Icarus, que había un tipo ahí que estaba diciendo... de los mobs de Icarus. Eduardo, ¿tú estás en K3? Sí, estoy en K3. De hecho, le voy a poner... ¿en qué party? Tiene clave el party. Join party 0001. A ver. Listo, premio, entrego. Pero... estaba enfrascado en la conversación, ¿sabes? Uy, el anti-hack sacándome foto de nuevo. Pero anti-hack. No, de seguro me está captando por la... por la cosa esta, por el OBS. Creo que pronto podremos tirar un cráter. No me jodas. No, le jodo. ¿Te fuiste a Kriwolf a matar? You mean it's World of Chunk. Oye, ¿y qué onda con los dorados? ¿Es factible matarlos o nada todavía? Dicen ¿algo? Que algunos sí. Y otros dicen que todavía no. Por ejemplo, hoy fui a matar al dragón dorado y bueno, me caí. Se me tropezó el caballo y me caí para abajo. Que me haya matado, oh, no. Ni nada. No, que va. ¿Cómo podría matarme un dorado mierdum y eso? Claro. No me mató, solo me desinstaló el mundo. ¡Estás loco! ¡Me reventó el hijo de perra, bro! Me dio un palizón que vamos. No quiere, bro. Fue un hit eso. Insta hit, wey. Por cierto, Mus, ahí te lo voy a escribir por clan. Y los manijas de... si escribes eso así, entras al party automáticamente. Mira. Ah, se salió... ¿cómo? Ya se lo... entró calvo. ¿Jab? ¿Rubén? ¿Andan por ahí, bros? No, Rubén. Sí, estoy acá. Paúl, que tengo llena porquería. Haciendo un personaje para meter a cosas. Yo no tengo nada en el baúl, pero literalmente casi nada. 4 ítems de porquería.
Y uno de ellos es un skin. Nada más. ¿Estás en K3? Sí, estoy en K3. Luego no, sumoneo. No, no, los teleporto. Acá o me sacan. No, yo me voy a seguir juntando para el plan. Venga, va, bro. ¿Alguien de acá es Aldebarán? Sí. Alex es Aldebarán. Me muero. ¿En serio? Sí, sí, ese que está hablando ahí, el que dijo me muero. Esta es la parte donde le dices, ojalá te mueras reventado. No, porque ya lo reventé, me mató de vuelta. Sí, sí, no. en la tarde me había matado, pues. Y agarré y dije, ¿quién será, pues? Claro. toda la tarde buscándolo y no sé cómo lo encuentro en el K1. No, bro, sorry, no pensé que eras del clan. Es que no era del clan, hasta hace un rato que me pidió clan de nuevo, el rata este, se quita el clan, mata gente y vuelve. No, pero vamos. Como es que RF, yo estaba el clan a la primera. Como se me fueron, conmigo creen. En el party solamente pueden entrar gente del clan, ¿verdad? ¿O qué onda? En la, o sea, los que tengan la clave que yo te di ahí, la clave la pone quien crea el party. Por ejemplo, ahora le puse 001, le puedo poner 002, le puedo poner 1999, 1. Si tienes la clave del party, puede entrar cualquiera que la tenga. Ok. Lo que pasa es que yo hace poco también creé una elfa para, como a veces no los encontraba conectados. Entonces trataba de subir un poco yo solo. Ah, ya. Sí, sí, métele ahí la clave y del tirón, adentro. ¿Sabes? ¿Sabes lo que tienes que hacer? Pasar el nombre de tu elfa por la... ¿Qué te importa, digamos? ¿Sabes qué va a ser más seguro? Sí. Que Athena me tire el clan también. Si Alex ve el nombre del clan, no te va a matar. Ah, porque no se puede. Exacto. Para el norte. Dale, amigo, dice, ¿cuál clan es el chaval? El server. La elf. Carajo. Jab de nuevo. Sí, señora. Hola, señor. ¿Soy yo que los escucho mal o de verdad que están haciendo una voz ahí media rara? Vos estás re loco. Bueno, a ver, yo sé que estoy muy loco, sé que no soy ni medio normal. Pero escucho así. Hola, señora. Exacto, señora. A la familia más loca de que podías encontrar. Exacto, lo bueno, ¿sabes qué es? Que nunca te aburres aquí. Estamos todos locos. Estamos todos locos. Sí, señora. Bueno, a ver, a menos que el señor que está diciendo señora haya visto una mujer con bigote. Bueno, mejor me callo. Entonces sí sería una señora, iba a decir. No. Mira, el rata se ríe. Tranquilo, policía. Guau, no subo más. 5. Lo voy a mandar a la... Uy, perdón por eso. ¿Pero qué? ¿Cómo? De caja de mierda. Madre mía. ¿Y Rubén dónde se metió, bro? Ya que la quieres ver la Cleon, no cae en la Cleon, pero bueno, que se vaya. Hola, Edu, sí, ya. Madre mía, con el señor a este. No me digas que no vienen a Justin.
¿A quién? No, güey. ¿Qué Justin? ¿Justin Bieber? Ah, está en YouTube, güey. Ah, ya. No, ni idea. Mi hermano es Justin, señor. La puta madre. Bro, mira. Yo miro mi video. A veces me voy a poner a ver a vos. O sea... Madre mía. Pensé que era Justin Bieber, pero no, veo que no. No, esa la tenés en las nalgas. Uy, corazón. No digas nuestros secretos. Que Moose es nuevo, se nos va a asustar. Bueno, no digo más las cosas que vos haces con el otro tarado, ¿vale? Pobre de Rubén. ¿Quién volvió, Rubén? No, las cosas secretas que vos haces con Rubén no las cuento más. Ah, ya. Sí, eso queda entre el clan. Ahora, todos contra la pared, pantalones abajo. Buah, la primera orden ahí, ¿eh? ¿Cómo te encuentras, Mus? Mirando hacia atrás. No, mejor no mire para atrás. Ay, no. Buah, loco. Si puedo subir antes de la 1:30, por favor. ¿En serio? 3-5 minutos, Eduardo. Vos sos loco. 4 niveles me faltan. Puta mierda, ¿no? Ah, pero tú eres Quiritos, ¿verdad? El Esquirito es Aldebarán. ¿Y tienes algún otro producto más? El mago. Bueno, y tiene un mago que no sé ni cómo se llama. Y al DL. Ah, y el DL también. Madre mía. A ver. ¿Qué pasa con el resto de la gente? Común que la chica. Eso me parece buenas. Raro su voz porque yo lo había escuchado con. Cuando vi el video que hablaba con. Cuando se movía Quiritos, pues. Por eso ahora que es Aldebarán, qué raro. Una cuenta mucho. Invítame a matar en el Acteón, dice. Sí. Hola, ¿entras a Discord? Estamos en Discord, ¿no ves? Ah, no, estoy enviando WhatsApp, bro. Estoy enviando... bro, ¿todo bien? No sé si te vienes a Discord o... No. Bless of the Guardian. Yeah. Mira, todavía. Ah, por cierto, tengo unos pants Ponyx Soul. Están re comunes. No sé si los quieres, bro. No, con luz. Cuando me di cuenta ya había amanecido. Bro, me dormí anoche, la puta madre, no pude grabar. Sí, exacto. Mierda. Pero a ver, no con esa voz, No manches mi excelente voz, hermosa. Sí, lo leo yo. De hecho, ¿sabes una cosa? Por ese chiste del mal gusto, te voy a degradar. Te has degradado un rango de disco. Salgo del clan, me voy a K3 y te reviento. ¿Qué te parece? Quiero ver que lo intente, rata. Ven aquí. Bueno, ahí me voy con Quirito. Tú sabes lo que pasó, 9-1 al duelo, ¿no? ¿Cómo? Perdón,
Yo vi un 1 a 1 en el duelo, así que no sé de qué me hablas. No, no, 1 a 1 le cortaste en el 1 a 1 cuando me mataste. No seas mentiroso. ¿Yo? ¿Perdón? ¿Yo? Yo no sería capaz de hacer tal cosa. Ay, sí. Uy, uy, Kiritos Online. Kiritos Online. Atentos. Bueno, chicos, nos vemos mañana. Que se la pasen bien. Páquenme, ya le di a un pase y ya voy. No, a ver, ¿cuántos reset tienes ahora, rata, eh? 10 tengo. El otro día me ganabas por reset y encima tenías todo el 380 completo. Yo tenía dos pies. No, y encima lo más importante, ¿no? Bueno, chicos, ahora sí, en serio, lo voy a ir dejando por aquí. No sé si ustedes quieren seguir ahí. Ya saben, mi Discord es su Discord. En cuanto quieran. No, en serio, me voy a dormir porque mañana era uno y me hace trabajo. Además, hoy dejé trabajo atrasado, así que por ponerme a jugar. Si no, se me va a complicar el tema. Así que nos vemos hasta mañana. Vaya, güey. Un besazo a todos. Se me cuidan, cracks. Dale, bro. Y ya nos veremos mañana. Mañana sí, mañana sábado no voy al gym. Y domingo tampoco. Así que me conecto más temprano. Pero no te o sea, al Discord y todo. Y el domingo, bueno, el domingo después en la tarde ya estoy todo. Así que... Ah, es que tengo que dormir, bro. En serio, tengo trabajo súper atrasado para mañana. Mira, porque mi padre es el dueño. Si no, me hubieran corrido hace rato. Nos vemos mañana. Se cuidan. Y que se las pasen bien. Se las pasen muy bien. Sí, señora. Ah, corazón. Nos vemos mañana. Te cuidan. Y bueno, pues nada, chicos. Esto fue todo por hoy. Espero que les haya gustado, de verdad. Like, favoritos, suscribirse. Ah, por cierto, volví. Mus, te dejé colgado, bro. Antes de cerrar video. ¿Algo que decir? ¿Un saludo para enviar para alguien? No, para todos, para todo en general, para el guild más que todo. Hay que darle nomás. Estamos aquí para meterle full. Para Roberto. Ok, señora... Señora, Roberto, que habla raro. A Juan Carla. Un saludo que dejarle a alguien. Señora, que habla raro. A su hermano Justin. A su hermano Justin, ok. No, pero te juro que parece, no sé, una vieja embarazada, este loco. Sí. Encima, pobrecilla. Alex, un saludito que dejarle a alguien, algo que decir. No, señora, disculpa, no, perdón. Bueno, a ver, ahora todos están con el señora, loco. Madre mía. Tenemos un... Tenemos un pedazo de señoras acá que... Vos sos loco. ¿Saben lo que voy a hacer mañana? Les voy a buscar y les voy a reclutar un señor. Con voz súper grave. A ver si se ponen todas señoras ahí, ¿A quién quiere reclutar usted, No sé, vamos a ver mañana. En una, si aparece gente nueva, el tirón. Bueno, ahora sí. Espero que les haya gustado. Bueno, saben, like. Mañana, cuando tenga un Henry, estamos en vivo y en directo. ¿Vale? Ahí.
Like, favoritos, suscribirse. Estos son mis amigos. Lo que serán mis enemigos, entonces. Madre mía. Hasta mañana. Este video es patrocinado por Computec 33 Uruguay, donde tienes todo para tu PC, laptops, celulares y todo lo que necesites.